Luis Fernando Viloria Howard tomó posesión como nuevo secretario de Deportes y Recreación de la isla. Ante el gobernador encargado Charles Livingston se llevó a cabo la posesión del nuevo secretario de Deportes, quien tendrá la labor de fortalecer las actividades recreativas y deportivas en la población insular, siendo uno de los mayores retos para Viloria. Asimismo, trabajan en la creación de proyectos que permitan el disfrute de niños, niñas y adolescentes. Viloria Howard es economista de profesión y se ha desempeñado como secretario de Movilidad, de Hacienda y gobernador encargado a lo largo de la actual administración. También ejerció el cargo como director de la Unidad Especial de Deportes en el año 2009. La entidad de la isla verificó los trabajos que se adelantan en una vía del departamento con el propósito de garantizar el cumplimiento de todas las normas ambientales. La Corporación Ambiental Coralina realizó una visita de inspección a las obras de malla vial sobre la circunvalar de San Luis a la actual sector de Red Crab. Durante la inspección, la entidad indicó que las actividades que se están desarrollando están completamente dentro de los parámetros establecidos. Las actividades que se están desarrollando están completamente dentro de los parámetros establecidos por parte de la corporación. La compañía realiza extracción de material que se encuentra debajo de la vía, que son material de relleno y subbase propias de la actividad de la vía, para poder llevarlas al campamento y posteriormente reintegrarlas dentro del relleno de la nueva vía que se está desarrollando. La compañía constructora realiza la extracción de material aproximadamente a 1,80 m de profundidad para realizar las zapatas de los muros de contención y protección de la vía. La Casa del Consumidor del Archipiélago conmemora hoy 5 años al servicio de los isleños. Durante este tiempo, la entidad ha atendido 2,941 ciudadanos que han solicitado la protección de sus derechos como consumidores. La Superintendencia de Industria y Comercio conmemora los 5 años de funcionamiento de la Casa del Consumidor de San Andrés, un espacio que ha permitido la atención de 12,156 ciudadanos en temas relacionados con sus derechos como consumidores de bienes y servicios. La Superintendencia de Industria y Comercio, como Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, está conmemorando hoy, jueves 27 de octubre, 5 años de trabajo ininterrumpido por la garantía de los derechos de los ciudadanos de la isla de San Andrés. A la fecha hemos logrado atender a más de 12,000 ciudadanos y únicamente en la vigencia 2022 hemos atendido 2,941 ciudadanos. Los principales temas por los que se acerca la ciudadanía a la Casa del Consumidor de Bienes y Servicios tienen que ver con las garantías, con la protección de datos personales y con la calidad y la cobertura de los servicios que se prestan en la isla. Queremos invitar a toda la ciudadanía de San Andrés a que continúe confiando en la Superintendencia de Industria y Comercio y en la Red Nacional de Protección al Consumidor. Además de resolver las inquietudes de los consumidores, desde hace 5 años la Casa del Consumidor de San Andrés cuenta con el servicio de arreglo directo, una estrategia que busca que los consumidores puedan solucionar las controversias que tengan con los comerciantes sin necesidad de acudir a instancias legales por medio del diálogo y acompañamiento de un abogado especializado en temas de derechos del consumidor. Y en otras noticias, el IDEAM continúa el monitoreo de una onda tropical que podría tener una evolución significativa en los próximos días. El IDEAM continúa con el monitoreo permanente de una onda tropical, la cual el Centro Nacional de Huracanes estima que tiene una probabilidad de 50% de mayor evolución en los próximos 5 días. El tránsito de esta onda tropical generará fuertes precipitaciones en el centro y norte de la región Caribe colombiana y en sectores del Mar Caribe. Las precipitaciones más intensas son previstas para el fin de semana e inicios de la próxima semana. Según la información emitida por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, se espera la formación de una zona de baja presión sobre el este del Mar Caribe para este fin de semana. A partir de entonces se prevé que las condiciones sean propicias para un desarrollo gradual y existe una probabilidad cercana al 50%.
1% que se forme una depresión tropical a principios de la próxima semana, mientras la perturbación se mueve en dirección al oeste hacia el centro del Mar Caribe. Independientemente del desarrollo del sistema, este podría estar causando afectación por lluvias este fin de semana en la región Caribe colombiana, especialmente en el departamento de La Guajira. Entre las recomendaciones que brinda el IDEAM están estar atentos a los comunicados e información emitida por el IDEAM y las demás autoridades locales y municipales de emergencia, especialmente en la zona insular de San Andrés, World Providence y Santa Catalina y la región Caribe colombiana. Atender las indicaciones y recomendaciones de las entidades de control, organismos de emergencia y de respuesta. Estar atentos a los próximos comunicados, ya que se pueden presentar incrementos súbitos en los ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta, especialmente de los directos al Caribe en la Alta Guajira. Varias charlas se han realizado por la Secretaría de Salud en las instituciones educativas de la isla sobre el dengue, dado el incremento de casos que se han registrado en lo corrido del año. La Secretaría de Salud, alrededor de la semana en contra del dengue, llevó a cabo una serie de actividades y charlas en distintas instituciones educativas sobre la enfermedad del dengue, sus síntomas y cómo prevenirlo. Lo que estamos haciendo en la comunidad, más que todo en la comunidad educativa, es llevando la información y dando claridad sobre cómo se transmite el dengue, porque muchas veces la persona no relaciona, la comunidad no relaciona que el mosquito es el que transmite la enfermedad y que ese mosquito se cría precisamente en las aguas limpias que tenemos en nuestra vivienda. En las instituciones educativas se resalta que para combatir el dengue la mejor medida es prevenirla, evitando que se multipliquen en los espacios en donde se almacena agua en las viviendas. La invitación es a acudir al médico en cuanto se empiece a presentar los síntomas de la enfermedad, que son muy similares a otras o incluso a virosis. Bueno, los síntomas del dengue son, digamos que algunos síntomas muy comunes, muy parecidos a alguna virosis que nos puede dar, y es la fiebre, el dolor retroocular, el dolor muscular, el malestar general puede ser. En algunos casos se presenta sarpullidos o brotes en la piel, entonces esos son más que todo unos síntomas que puede confundirse con la virosis normal, pero realmente es un dengue. Para la prevención de esta enfermedad es importante identificar qué hay en su vivienda que pueda promover la proliferación de los vectores. En otras noticias, We Together es un proyecto donde la Cámara de Comercio, que junto a otros aliados, busca mejorar la articulación de las entidades que hacen parte de las ciencias tecnológicas y de innovación. El día de hoy, en su tercera fase, abrieron 20 cupos de formación en proyectos del ámbito tecnológico. La Cámara de Comercio, en articulación con la Secretaría de Planeación y la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, auspiciados por el sistema de regalías, donde se busca entregar insumos para mejorar el desempeño y la proyección de proyectos de ciencia y tecnología enfocados en mejorar el ecosistema. Sí, en este momento vamos a la tercera fase del proyecto, que consiste en entregar unas capacidades técnicas en formulación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Y bueno, lo que queremos lanzar el día de hoy es la convocatoria de 20 cupos para que podamos formar a, ya sea personas de las entidades que hacen parte de las entidades de ciencia, tecnología e innovación, empresarios, personas de la comunidad, docentes, investigadores, a formarse en temas de formulación de proyectos en el marco de la MGA, que son la metodología que se utiliza para proyectos tanto de cooperación internacional, pero también para el marco de regalías, del Sistema General de Regalías. Por su parte, el investigador de la Universidad Simón Bolívar, Luis Ortiz, habló sobre los aportes de la institución para el proyecto We Together. La universidad viene brindando todo el acompañamiento técnico y de soporte investigador sobre esas capacidades que se pueden generar en la articulación de los diferentes actores del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento de San Andrés. Llevamos en una tercera fase, que es la fase de entrenamientos especializados en la estructuración, formulación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación que permita tener una masa crítica dentro del departamento de personas capacitadas con habilidades en la estructuración de este tipo de proyectos. El evento se llevó a cabo en horas de la mañana de hoy en las instalaciones de la Cámara de Comercio de San Andrés, culminando de manera satisfactoria. Y
con el objetivo de que los pequeños de la primaria creen cultura de emprendimiento, se llevó a cabo una feria en el Gimnasio Real con los alumnos de dicha categoría, donde expusieron varias muestras a los asistentes. Con muestras de postres, dulces, maquillaje, comida rápida, entre otros ítems, los niños del Gimnasio Real celebraron la Feria de Emprendimiento luego de casi 3 años de no realizar dicha actividad. Esta es una feria de reencuentro. Desde el 2019 no la hacíamos y como ven todos ustedes, la motivación de la familia, los padres de familia, madres de familia han estado pues muy emocionadas en apoyar a sus hijos y a sus hijas para que hoy se pueda dar cumplimiento de esta actividad. Igualmente a los profesores, han puesto su grano de arena para que cada estudiante de sus respectivos grados puedan estar hoy presente. Tanto los estudiantes como de preescolar, primaria, secundaria y media, hoy, 27 de octubre, estamos en nuestro emprendimiento y de aquí que en un futuro veremos a muchos estudiantes como lo estamos viendo ahora. En la última feria que hubo hace poquito, nuestros exalumnos de la institución educativa y Gimnasio Real estaban presentes. Esto es una motivación para que en un futuro podamos tener en San Andrés, en Providencia, grandes emprendedores para que ellos puedan subsistir y sus familias también. La Feria de Emprendimiento se celebró en el marco de la Semana Cultural de la Institución Educativa con los menores de la primaria del Gimnasio Real, en una actividad que inició desde las 7 de la mañana en presencia de padres de familia y exalumnos del colegio. Hasta ahora seguimos con las noticias deportivas con Víctor Fusalba. ¿Qué tal? Llegaron los deportes y esta vez con el técnico de Caribbean Storm, Iván García, que se destacó entre los mejores de la Liga W Play de baloncesto, el mejor entrenador de la semana. Con seriedad, disciplina y profesionalismo, el técnico Iván García viene trabajando con el quinteto de baloncesto Caribbean Storm, acumulando victorias y demostrando su talento como entrenador. Con 7 partidos consecutivos ganados, se ha demostrado la labor del estratega, quien continúa cosechando triunfos y a su vez busca la victoria más grande de ganarle a los Titanes de Barranquilla este próximo fin de semana en el Coliseo de Ginny Bay. Partido que se jugará a partir de las 8 y 10 de la noche. Opinión de algunos de sus compañeros. Y estoy muy contento, nos sentimos con el pecho, el corazón no nos cabe de la felicidad, de ese reconocimiento que le hizo la Liga Profesional al profe Iván. El profesor Iván, una persona muy dedicada, una persona que todo el tiempo está empujando para mejorar y su lema es: todos los días sale el sol y cada día hay que hacerlo mejor. Entonces estamos ahí con él, apoyándolo. Estamos muy contentos por eso, esa nominación que le hicieron al profe del coach de esta semana. Bueno, la verdad que muy merecido la nominación, porque el profe viene haciendo un excelente trabajo no solo en la cancha, también por fuera. Está haciendo, creando la familia Caribbean, que es lo más importante en este momento. Se espera un lleno total en el Coliseo de Ginny Bay, donde la afición, que actúa como el sexto hombre, saldrá a apoyar el equipo caribeño. Y por otro lado, en el softball, con 2 juegos ganados, San Andrés se clasificó a los próximos Juegos Nacionales. El seleccionado sanandresano de softball, con una gran actuación, logró su clasificación a los próximos Juegos Nacionales de Softball en la ciudad de Barranca Bermeja. Con una nómina de lujo que se destacó en el terreno de juego en la ciudad de Barranca Bermeja, los isleños lograron la hazaña de clasificarse a los próximos Juegos Nacionales con 4 derrotas y 2 triunfos. Con más detalles nos contó Yosimar Pereira. La participación que ha tenido el equipo insular, hemos realizado 6 juegos, en la cual hemos tenido 4 derrotas, 2 triunfos, de la cual esos 2 triunfos ya hoy por hoy nos encontramos clasificados a los Juegos Deportivos Nacionales de 2023. Estos 2 triunfos lo tuvimos ante la novena de Santander y la novena de Tolima. Hemos tenido 4 revés ante Bolívar, Magdalena, Sucre,
y Valle. El equipo del departamento ha tenido una buena participación. Hemos tenido jugadores destacados como Juan Carlos Monroy, Joel Ávila, Darnell Nelson, Jair Almanza, que ha sido uno de los refuerzos que la selección tuvo en cuenta para darnos el apoyo, ya que tenemos una gran falencia que son los lanzadores y tuvimos que recurrir a unos refuerzos del continente. El cuerpo técnico está liderado por Nelson Santoya, de trayectoria, con gran experiencia como seleccionador también de Colombia. Nuestro delegado Víctor Mendoza. Dentro de los jugadores destacados se encuentran Dorman Nelson, Jornales Monroy, Joel Ávila, Jair Almanza, uno de los refuerzos de los lanzadores. Destacada labor además para el experimentado técnico Nelson Santoya, quien logró engranar el equipo isleño, logrando así su clasificación. Felicitaciones a los peloteros y al cuerpo técnico del seleccionado isleño, que se han destacado logrando la clasificación a los próximos Juegos Nacionales de Softball. Y esto es todo en Deportes por el Momento. Les habló Víctor Fusalba, Teleislas News.